Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal Cristóbal por Europa. Aunque ya no hace falta presentación, yo soy Cristóbal. Hoy los traigo a una ciudad a 20 minutos de Ámsterdam que se llama Haarlem. ¿Quieres saber qué nos depara la aventura hoy y qué vamos a descubrir en esta ciudad tan bonita y tan magnífica, llena de arquitectura e historia? Pues quédate a ver este video. Para empezar nuestro video, debemos destacar que Holanda es un país que cuenta con un gran número de canales. En el siglo XVI y XVII fue una potencia mercantil marítima y aún se conservan esos canales que servían antiguamente para el transporte y comunicación de mercancía. Por lo tanto, la ciudad de Haarlem no es la excepción. ¿Y qué mejor forma de ejemplificar el uso de los canales que con este video? Porque podemos observar cómo las casas cuentan con botes afuera de sus residencias y en verano las personas suelen salir a dar un paseo por los canales. Algo que sin lugar a duda no les va a faltar en sus visitas a Holanda son bicicletas como esta o como estas o como todas estas. Y bueno, no es de sorprenderse que en Haarlem, al igual que el resto de Holanda, es mucho más conveniente transportarse y eficaz por medio de la bicicleta, porque es mucho más económico, se contamina menos y aquí hay una cultura muy fuerte sobre la bicicleta, así que tengan mucho cuidado porque es más posible ser arrollado por una bicicleta que por un automóvil. La economía de esta pintoresca ciudad neerlandesa se centra en la industria floral, como los tulipanes, la cervecera, el textil y la chocolatera. Haarlem recibió el derecho de portar la espada y la cruz del condado en su escudo de armas. En noviembre de 1245, el conde Guillermo II nombró a Haarlem ciudad de derechos concedidos. La primera vez que Haarlem aparece mencionado es en el siglo X. El nombre viene de Haarloheim o Haarulahem, que quiere decir arena cubierta por árboles. Y miren con qué me he encontrado. Me encontré con la puerta de un hospicio. He leído que Haarlem era una ciudad con más hospicios para mujeres divorciadas y viudas. Entonces, este hospicio o esta entrada data del 1624. Y bien, en el centro de Haarlem podemos encontrar su catedral o su iglesia y aquí en la explanada encontramos muchísimos bares y restaurantes en la plaza de Grootmarkt, donde podemos encontrar algo característico que es de la ciudad, que son su cerveza. Como se los comentaba en el inicio, es una ciudad famosa por la cerveza, entonces claramente no puede faltar en su restaurante. Miren con qué es lo que me he encontrado aquí en la plaza de Grootmarkt. Me he encontrado con los zapatitos famosos holandeses que están hechos de madera, que antiguamente lo usaban las personas, las personas que trabajaban en el campo. Y bueno, si quieren limpiar sus zapatos, deben de venir a la Shoe Care o cuidado de los zapatos.
Bueno, como les comentaba, el verano se está acabando, así que, bueno, en Europa se aprovecha muchísimo el sol. Y bueno, pasar el tiempo en las terrazas y disfrutar un poco del sol pues es algo importante, ¿no? Porque si no, hay que esperar hasta el próximo año para tener sol. Y ya hemos caminado muchísimo, hace sed, y vamos a buscar algún bar, algún restaurante, algún café donde se pueda entrar y se pueda, vamos a tomar algo refrescante. Y bueno, me acaban de decir que hay un buen lugar donde se puede ir a tomar algo, y que si estoy aquí lo debo de tomar, y tengo que ir a buscar un lugar que se llama Jopenkerek. Dejaré aquí el nombre por si las personas desean venir y buscar este lugar, que me lo han recomendado. Y bueno, ahorita vamos a ver qué tal está. Vamos a ver, se los voy a mostrar. Y bueno, vamos en busca de nuestro bar. Me dijeron que es por esta dirección. Mientras les muestro un poco cómo es el centro histórico, las tiendas. Tenemos tiendas por aquí. Parece un lugar, una típica rambla, una calle llena de tiendas. Y bueno, el ambiente está muy, 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 muy pintoresco. Se siente el verano, se siente fresco. Imagínense, habíamos pasado como aproximadamente todo el verano sin sol. Así que pues hay que aprovechar lo poquito que nos queda. Me imagino que será esta semana, porque estamos a unos cuantos días de que se acabe el verano. Algo también característico, miren, todas las casas tienen en esta parte, si se dan cuenta, aquí la tenemos, tienen un gancho que antiguamente era para poder subir los muebles desde abajo hasta los pisos de arriba, usándola como polea y palanca para poder alzarlo. Algo que me ha impresionado muchísimo, que en pocas ciudades de Europa se encuentra, es la amabilidad de las personas. No quiero decir que en toda Europa las personas no son amables, simplemente que, bueno, pocas personas son tan disponibles con las personas turistas, o están disponibles a ayudarlas, y aquí las personas son excepcionales. Ya estaba abandonando el plan de ir a buscar este lugar que me habían dicho que tienen muy buenas bebidas, pero al final tomé mucha más fuerza y dije no me puedo ir sin encontrarlo, y creo que voy por el camino correcto, así que seguiré por mi camino. Y miren, por fin lo hemos encontrado, nos costó tantísimo encontrarlo. Y bueno, es una plaza, se dan cuenta, con muchísimas personas. Siempre, bueno, aprovechando el sol y disfrutando. Vamos a ver qué tal es este lugar que nos recomendaron. A ver, les muestro un poco cómo es este bar. Aparentemente es solamente para cervezas. Tienen, bueno, bebidas como Coca-Cola, agua y café también, pero es enfocada en la cerveza Jopen, que tiene aquí, son cervezas locales, y he pedido una oscura para saber un poco cómo son los sabores de la ciudad. Y bueno, al final la chica me ha dado esta, me ha dicho que no tiene mucho alcohol y que es un poco dulce, es oscura. Bueno, nos despedimos aquí, les dejo antes este panorama tan bonito del verano que se está acabando, como les decía. Y bueno, los invito a que me sigan en mis redes sociales como Cristóbal por Europa. Le des like si te gustó el video y me sigas acompañando en esta aventura. Hasta la próxima.